¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir las 10 cajas más rentables de todo el juego. Esta idea la he sacado de un vídeo de Sparkless, donde nos enseña la página que veréis en pantalla, cserroy.com, una página en la cual te muestra cuáles son las cajas más rentables en orden. Como veis, hay una palabra que se repite mucho, ROI. ¿Qué significa eso? Retorno de inversión. Cuanto más alto es ese porcentaje, más posibilidades tiene de recuperar e incluso ganar dinero. Así que vamos al lío. La tengo aquí apuntada, chavales. Y en el puesto número 10 tenemos la caja de la Operación Fénix. Una caja que cuesta 4,45 dólares más la llave. Y como sabéis, tenemos el AK, Redline, Guardian. Yo creo que ganamos también, por supuesto, AVP Asimov. Y ya, si conseguimos el cuchillo, sería una barbaridad. Así que, chicos, vamos a ver cuál es la más rentable para nosotros. A ver si ganamos dinero en alguna de ellas. Y empezamos, lo dicho, con una caja cara. La verdad es que el top 1 y todos, no me lo esperaba. Así que nada, decidme en comentarios. Bueno, no, pues si habéis visto la página, ya sabéis cuáles son las más rentables. Estoy borracho, chavales. Seguimos, chicos. Pero lo dicho, la caja Kilowatt y la caja Gallery Case son las dos más rentables. La verdad es que he flipado, la verdad. Yo no sé por qué esperaba que las cajas de Weapon Case más de ellas fueran rentables, porque sí es cierto que son caras, pero se gana bastante dinero. Eso era en mi cabeza, pero resulta que no es así, chicos y chicas. Vale, pues a ver, muchos palos, pero no hemos conseguido nada. Vale, puesto número 9. Cuando yo he abierto, bueno, no, cuando yo he comprado las cajas, la tenía que ir a la Prisma. Ok, caja Prisma, chicos y chicas, que el retorno de inversión es 64,45%, una caja que vale 0,78. ¿Qué tengo por aquí? Por supuesto, la Emperador es una skin que vale muchísimo la pena. La Momentum, diría que podríamos ganar dinero. La Delsel Eagle, bueno, la Ceris, claro. Yo creo que es por la Ceris, tío, porque es una skin que es cara y es categoría morada. Ok, ya voy entendiendo cositas. Vale, conseguimos la Deagle, que debería estar bastante bien de precio, de hecho, más que el de la cajita. Venga, va, una Ceris sería muy, muy, muy top. Categoría morada, yo creo que eso es bastante posible, ¿vale? Y nada, lo dicho, vi el vídeo en el canal de Sparkless y me pareció una locura, la verdad. Me pareció muy, muy interesante, sobre todo para gente que nunca ha abierto cajas y, no sé, le gusta saber cómo los datos, los detalles y tal. Pues aquí lo tenéis, chicos y chicas. Yo, como digo, realmente, voy a ser honesto, las que son más rentables no son mis cajas favoritas. No sé si a algunos os gusta, porque, por ejemplo, mis cajas favoritas son en las cuales se pueden conseguir cuchillos o guantes muy, muy top. Pero venga, vamos al puesto número 8, chicos. Tenemos la eSport 2013 Winter, una caja de 10,89. No es la más cara de momento del vídeo. Y bueno, aquí tenemos skins como la Blue Laminate, la Colmena Eléctrica, la Deagle Cobalt Disruption. Lo que no quiero que me toque, por favor, es la Rayos X. Interesante que nos toque la Deagle, porque si la conseguimos, chicos y chicas, ganaríamos bastante dinero. Y como digo, es una caja bastante cara, 10,89. Por lo tanto, chicos y chicas, espero de corazón que me toque algo y que no sean 5 azules. Solo pido que en esa caja no me toquen 5 azules, por Dios. Y como iba diciendo antes, a mí personalmente las que más me gustan son, por ejemplo, la Dream and Nightmares. Eso duele mucho. Esa colmena eléctrica hubiera sido una barbaridad. La Dream and Nightmare posiblemente sea mi caja favorita por el hecho de que tiene cuchillos gamma Doppler, cuchillos Lore, etcétera, etcétera. Vale, vamos a la Shadow Cage, chicos y chicas. Tenemos las dagas como cuchillo. Tenemos, a ver, hay dos rojas que son muy interesantes. Tenemos la Frontside Misty y a partir de ahí para de contar. Yo creo que es tan rentable por las rojas, chavales, porque normalmente en las cajas hay una roja que merece muchísimo la pena y la otra es bastante mala. En este caso tenemos la Kill Confirmed, que si bien es más cara, la Golden Coil no se queda para nada atrás. Es un arma que ha subido bastante de precio por el tema de que tiene el color dorado, un color que, como sabéis, se cotiza muchísimo en este videojuego, ya que apenas hay skins de color dorado. Bueno, luego vamos a la siguiente, chicos y chicas. Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, tío, de la Weapon Case. Madre del amor hermoso. Venga, vamos al lío. Lo que me raya es que cuando yo compré todas estas skins, chavales, había un puesto y ahora hay otro totalmente distinto. Vale, conseguimos la MAC y ahora empieza lo bueno. Turno de la Weapon Case 2, una caja que vale
15 pavos. La madre que me parió. ¿Qué tenemos por aquí? Interesante. La 5-7, por supuesto. Es un arma muy valiosa. Todas las rosas son muy caras. La Blue Tinted Water también está muy bien. Y yo diría que estas beretas también valen bastante. Así que caja cara, pero que tiene skins que merecen muchísimo la pena. De momento, hay que reconocerlo. Solo nos han dado skins de color azul y morado. El retorno, el ROI, nosotros lo tenemos al 0%. Porque, madre del amor hermoso, cómo nos está yendo. En fin, venga, va, vamos a confiar, chavales, en que no esté algo que merezca la pena. Venga, va, una rosa al menos, va. Una rosa en esta caja que es cara de cojones. Luego, a lo mejor, lo que voy a hacer es algún contrato, ¿no? Para ir escalando a moradas y demás. Por favor, algo que merezca la pena. Bueno, la Blue Tiger, algo tiene que valer, a pesar de ser azul. Es una M4, es de una colección antigua. Algo, algo. O esa P9. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Dime que es en buen estado. En minimal, wea, la madre que me parió. ¿La Blue Tinted Water? Bueno, voy a ver precios, porque no caigo, chavales, si la Blue Tinted Water te puede salir en más estados, ¿sabes? Vale, te puede salir hasta fiel test. Este es muy difícil que te salga Factory New. Y son 53 pavos. Pues yo diría, chavales, que esta apertura ha sido rentable, ¿no? En la que tenemos aquí ahora mismo. Vamos al top 5 contentos. Me gusta caja Horizon, chicos y chicas. ¿Por qué esta caja es tan rentable? Pues no lo sé. No recuerdo los dorados que hay. A ver, la Neon Rider está guay. La Code Red no es la roja más cara de la historia. Tenemos la Nightmare. O sea, en esta no sé. 64,77% de ROI. Una caja que cuesta 1,16. Pues espero de corazón, chicos y chicas, que nos dé algo que merezca la pena. Pero en esa caja no confío en absoluto que nos puedan hacer ganar dinero. Pero bueno, ya hemos visto la de antes, ¿no? Rojita, me voy feliz, al menos el bit. Es la primera vez que no me aparece nada cuando me dropean algo. ¿Pero qué cojones está pasando hoy, tío? Hoy me está pasando cosas muy raras. Perdona, ¿qué le da al escape? Madre del amor hermoso. O sea, el editor da fe de que estoy flipando con ese vídeo, que me está pasando absolutamente todo. Pero es la primera vez que no me da nada. Bueno, chicos, vamos ahora al top 4, que la siguiente caja promete mucho. Es una caja bastante cara. Mira, una moradita. Weapon Case 3, una caja de 8,48 pavos. Undertow y Fug. Yo creo que son las rosas, tío. O sea, yo entiendo que hay más ROI cuando las rosas y las moradas merecen mucho la pena. Y yo creo que van por ahí los tiros. Porque como se dropean más por probabilidad, entiendo que es así. Es que si no, no. O sea, estoy absolutamente loco. Hacedmelo saber en los comentarios si creéis que es ese el misterio, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, la que he dicho yo, la de Dream and Nightmares, no sea una caja que tenga mucho ROI por el tema. La USP está. También creo que vale pasta, ¿eh? ¿Es la Guardian? Voy a ver si es la Guardian. No es la Stainless. Pero esta creo que también vale, ¿eh? En mi cabeza recuerdo que sí. Pero como iba diciendo, chicos, aunque te salgan los cuchillos Lore, Gamma Doppler, Emerald y todo eso, el drama es que ¿cuántos cuchillos te van a tocar? Evidentemente, muy poca probabilidad, una entre 400. Por lo tanto, ya entiendo la movida del Roy. Ok. Bueno. Está track, oye, ni tan mal, pero el estado es malísimo, ¿no? Field tested. Vamos al top número 3, cajita Wildfire. Esto sí que está como en la página. Tenemos la Fuel Injector, Elite Bill y yo creo que poco más. Bueno, la Kumiko tiene que valer algo. Y no sé si hay alguna otra skin que merece mucho la pena. Caja de 2,71 dólares, chicos y chicas. ¿Vale? ¿Vale? Coño, que sí que funciona la movida esa. Me da la Kumiko Dragon. Yo creo que con esto, más o menos, la apertura ya debería de salir rentable. Ok. No. Ha dolido un poco. No voy a negar que tengo ahora mismo una pequeña estocada en lo que viene a ser el centro del corazón. Y el top 2 es la Kilowatt y el top 1 es la Gallery Case. Entiendo que también cuanto más nuevas son, más tal. Pero es que... Sí, sí, son las dos últimas, la de Counter 2. El resto no están. Ok, vale, vamos a la Kilowatt, tío, chavales. Caja aquí que tiene dos rojas, que son una absoluta barbaridad. Es que esta caja está muy bien. O sea,
De rosas a rojas está muy bien. El drama es el resto. Pero entiendo por qué es rentable esta caja, tío. Ok, ok, ok. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Y decidme en los comentarios para vosotros cuál ha sido la caja más rentable de toda vuestra vida. Puede no ser ninguna de estas, por supuesto. En alguna cosa haya tocado un cuchillo. ¿Qué caja? Joder, tío, pero que estoy flipando. Una rosa ahora, ok. Y decidme, como digo, ¿cuál ha sido la caja a la que tenéis más cariño porque os ha tocado algo? Espero de corazón que haya alguno que... Pues yo no sabría cuál decir, la verdad. Creo que la gama 1. En la gama 1 me tocaron dos Karambit gama Doppler seguidos. Uno en Gamescom, en la segunda caja, y otro en mi casa, según volví de Gamescom en Alemania. En la segunda caja también, para mí es lo más loco. Y bueno, Gallery Case, estamos cansados de verla. Las veretas valen dinero, las rojas ambas están muy bien. Para mí la AK y la UMP también está guay. Entiendo que de ahí, chavales, que esta sea el top 1 y también la caja que más esté abriendo todo el mundo, porque básicamente es la última caja y ya sabéis cómo va esto. En cuanto a cuchillos, tenemos los Kukri que no acompañan, desgraciadamente, pero si te toca un Fade, si te toca un Case Hardened, si te toca un Chris Webb, puedes ganar bastante dinero. A nosotros nos tocó el Case Hardened, que lo he vendido para hacer este vídeo, y no sé si ha sido la mejor idea del mundo, ¿no? Pero nos ha tocado, no sé si dos o tres rosas, nos ha tocado la roja. Podría echarle un vistazo a ver cuánto hemos conseguido en este vídeo. El drama es que aún no lo puedo vender. Es que ese es un puto drama. Vale, voy a echar un breve vistazo a ver cuáles han sido las armas que más han valido, ¿vale? Pues fijaros, la Deagle 18,64, nada mal. La M41S 12,62. Mira, la pistola que os he dicho antes, que creía que sí 5,49, pero la Tech-9 StatTrak se la ha sacado bastante. Y más allá de eso, 53 pavos, como os he dicho antes. La Deagle 64 céntimos, ahí me he colado. Pero poquito más, ¿no? No sé cuánto habré recuperado, la verdad. El drama es que no lo puedo vender, como veis. Aparece que lo seleccionas y no lo puedes porque tiene 6 días de trade lock. Pero bueno, unos 100, 100 y algo. No nos ha ido muy bien, no nos vamos a engañar. En fin, chicos y chicas, espero que como siempre tengáis más suerte que yo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!